El Parque Natural de los Alcornocales, con una extensión de 170.000 hectáreas, se extiende entre las provincias de Cádiz y Málaga, formando una franja que conduce desde el interior de las estribaciones de las sierras gaditanas hasta las doradas playas de Tarifa. Constituye el mayor alcornocal de la península ibérica y uno de los más importantes del mundo, estando además en excelente estado de conservación. La característica más destacada del parque la conforma la comunidad más relevante desde el punto de vista científico, los llamados canutos. Se trata de valles encajonados en los que corren pequeños arroyos de montaña que son capaces de transportarnos a regiones subtropicales ausentes en la actualidad del continente europeo. El alcornoque o chaparro es un árbol de porte medio, de corteza gruesa y rugosa y hoja perenne, nativo de Europa y el norte de África. De su corteza se obtiene el corcho, el producto con mayor importancia en el bosque alcornocal y por tanto en el parque natural. Con el tiempo, la corteza llega a tener un grosor considerable, pudiendo ser recolectada sin dañar al árbol. El hombre ha utilizado el corcho desde antaño. Las primeras referencias escritas datan de 3000 a.C. En la segunda mitad del siglo XVII, el francés Don Perignon descubrió las cualidades especiales de este para cerrar botellas de vino y una nueva era comenzó para el Kerkushuber. Los tapones de corcho permitieron almacenar los vinos con seguridad durante periodos prolongados y transportarlos a largas distancias. A finales del siglo XVIII, el uso del corcho como tapamiento de vinos se generalizó a escala industrial, aprovechando sus características de liviandad, flexibilidad, impermeabilidad e incorruptibilidad, que lo han llevado a presidir el embotellamiento de los mejores vinos hasta nuestros días. El corcho tiene una serie de cualidades intrínsecas que le dan ventajas potenciales sobre otros productos. La primera y principal es que se trata de un producto natural obtenido de recursos renovables mediante un proceso respetuoso con el medio ambiente que ni siquiera requiere la tala de árboles. Un segundo aspecto es la importancia de la actividad del descorche para mantener la estabilidad ecológica del frágil y amenazado ecosistema mediterráneo, favoreciendo además la conservación de sistemas adehesados de gran valor ecológico. Y en tercer lugar, hay que destacar la importancia de la industria del corcho como generadora de empleo e ingresos, tanto en la actualidad como históricamente, ya que evitó el despoblamiento del parque motivado por el desuso del carboneo. El descorche se realiza durante los meses de junio, julio y agosto por los corcheros, que suelen ir en colleras, es decir, parejas cuya única misión es la extracción de las panas. A continuación vienen los llamados recogedores, que realizan las primeras agrupaciones del corcho, y posteriormente los rajadores, adecúan el tamaño y la forma de las panas a las circunstancias del transporte. Los mulos, guiados por arrieros,
Transportan las panas a través del monte hasta el patio de corcha. Se disponen de forma adecuada para su secado y posterior carga en camiones que son pesados en grandes básculas. A partir de aquí, comienza la cadena de transformación del corcho, siendo el punto de partida la separación del refugo. El resto pasa a la fase de preparación, cuyo resultado final es el corcho en plancha. Estas operaciones se realizan manualmente y de ellas depende la discriminación por calidades y espesores para la correcta elección de sus aplicaciones. El procesado del corcho en las fábricas de tapones culmina en la obtención del tapón con las características adecuadas para su introducción en la botella de vino. Elegir un corcho que posea la calidad necesaria es una decisión muy importante para quienes elaboran el vino, ya que un buen corcho garantiza una mejor y mayor conservación del mismo, convirtiéndose en su mejor guardián. El aprovechamiento del recurso corchero ha modelado las sociedades de estos parajes, teniendo un gran arraigo en las poblaciones del entorno del Parque de los Alcornocales y un enorme valor social y económico. Además, representa una seña de identidad cultural imborrable y constituye uno de los mejores ejemplos de interacción entre las personas y la naturaleza que existe. La importancia de proteger el monte Alcornocal pasa por mantener esta tradición y esta forma de vida, que supone además una joya cultural legada de nuestros antepasados, que se mantiene incólume al paso del tiempo.